Muy buenas tardes, teleaudiencia del Canal 2. Les saludamos desde el Círculo de Pensamiento Ambiental en esta oportunidad crítica y pensamiento ambiental. El Círculo de Pensamiento Ambiental, que es un espacio que congrega varias organizaciones ambientalistas, entre ellas la Fundación Biodiversidad, la Fundación Nueva Luz, la Fundación Monaya, la Fundación Huella de Agua, la Fundación Solar de Celina, la Fundación IDEO y la Veeduría Ciudadana Santiago de Cali. Les saluda Armando Palau Aldana, director de la Fundación Biodiversidad y vocero del Círculo de Pensamiento Ambiental. En esta oportunidad nos acompañan el abogado penalista Dícter Zúñiga Pardo, quien representa el Centro de Pensamiento Crítico. Le damos la bienvenida, doctor Dícter. Muchas gracias, Alberto, por esta invitación. Muy complacido de estar aquí compartiendo con todos los televidentes e internautas. Bueno, y también nos acompaña el compañero de luchas David Gómez Flores, director de la Fundación Nueva Luz, líder comunitario y experto guía turístico de la ladera de Siloé. Un saludo muy especial para ti, David. Un saludo especial para los televidentes de Canal 2, y pues estamos estrenando este programa ambiental que hacía falta en la ciudad de Santiago de Cali y que realmente creemos que va a ser la tribuna para que los ambientalistas puedan tener voz y podamos seguir luchando por esas causas ambientales en la ciudad de Cali, en el departamento del Valle del Cauca, en Colombia y en el mundo. Bueno, la gente se estará preguntando qué es crítica y pensamiento ambiental. ¿Y por qué queremos retomar la crítica? Porque la crítica ha sido realmente la forjadora de pensamiento en la historia de la humanidad. La humanidad no registra la construcción de ese legado de pensamiento a partir de la adulación. La adulación o el sometimiento caracterizó el oscurantismo que durante muchos siglos y en la época del medioevo retrasó el desarrollo de la humanidad. Y por supuesto la crítica tiene que ver con que retomamos el discurso cartesiano de inclusive tener la entereza de criticar nuestro propio pensamiento. ¿Por qué cree usted, doctor Dícter Zúñiga, desde la perspectiva de penalista, que la crítica y el pensamiento ambiental pueden contribuir a la evolución de nuestra sociedad, especialmente la caleña y la vallecaucana? Efectivamente, dijéramos, la crítica se confunde precisamente con la actividad propia del pensar. O sea, en la medida en que el ser humano se pone a reflexionar sobre su realidad, sobre su entorno, sobre lo que pasa con, en este caso estamos hablando del medio ambiente, pero también de lo que pasa con el vecino, en la comunidad, con el gobierno, pues en esa medida, dijéramos, va tomando conciencia de dónde está, de dónde viene y, lo más importante, de las capacidades que tiene para actuar con respecto a esa realidad, para transformarla en beneficio no solamente propio, sino de toda efectivamente la comunidad. Hoy en día hay muchos sectores que están trabajando precisamente la crítica. Es una invitación que se le hace a la comunidad, a todas las personas, a los jóvenes, para que reflexionen, analicen, miren la situación en la cual se encuentra y a partir de ahí precisamente tomar actuaciones acertadas en todos los campos, en lo que tiene que ver con la política, en lo que tiene que ver con su posición como ciudadano que tiene unos derechos y tiene unas acciones que puede adelantar frente a una administración. Bueno, eso es lo que yo... De hecho, estamos trabajando a partir de otro grupo de pensamiento, como es la Casa de Pensamiento Crítico, llamada Crear Conciencia Ciudadana. Bueno, Dícter, muy bien, muchas gracias por esa opinión en relación a la importancia de la crítica. David, usted que es un hombre que se mueve en lo que yo llamo la montaña mágica de Siloé y que le permite a muchos visitantes, a estudiantes de la Javeriana, de la Universidad del Valle, o a muchos turistas que llegan, ¿usted piensa que en esas visitas hay una adulación a ese territorio que se recorre o hay una mirada crítica a la montaña mágica de Siloé?
Obviamente hay una mirada crítica desde lo ambiental, crítica desde lo personal. Y por ejemplo, hoy estuvimos recorriendo en la mañana con estudiantes de la Universidad Javeriana de Medicina, Enfermería, y en la tarde estuvimos caminando con estudiantes de Geografía de la Universidad de Hamburgo y de la Universidad Externado de Colombia. Paradójicamente, estos estudiantes de estas universidades privadas pueden recorrer más fácilmente las comunidades populares que la misma universidad pública. Es una cosa increíble, pero eso nos sucede. Claro que sí, ahí está implícita la crítica desde la comunidad y desde el que llega, desde el foráneo, que está mirando el territorio, que puede de una manera mucho más suave, una manera más libertina, si se puede llamar, pensar, actuar y opinar sobre todo sobre un territorio estigmatizado como ese territorio en el caso de Siloé, que es donde nos movemos, pero también nos movemos por el resto de la ciudad. Por eso es tan importante hablar de crítica y de una vez el pensamiento ambiental, porque van ligados, o sea, lo ambiental es transversal a todo lo que tenemos en la comunidad. En la comunidad, todo lo que se mueva, tanto el arte, la cultura, las diferentes expresiones en términos educativos, todo eso tiene que ver con medio ambiente. Y es fundamental que las universidades lleguen allá, que las fundaciones lleguen allá, al oriente de Cali, al centro de la ciudad, a las comunidades de estratos socioeconómicos altos también, porque no solamente esas personas que supuestamente están muy estudiadas, que tienen dinero, conocen un poco de la problemática de la ciudad. Uno se podría pensar en una cosa que no tiene que ver nada con la parte de los árboles, con la parte del agua, y es el monumento a Sebastián de Belalcázar. Y ambientalmente ese monumento, que en algún momento estuvieron construyendo un edificio y lo tuvieron que tumbar porque estaba tapando la visual de ese señor, y uno diría, bueno, se le tapó la visual a Sebastián de Belalcázar. ¿Y quién era Sebastián de Belalcázar para las comunidades, para la ciudad de Santiago de Cali? Que es una discusión que podríamos dar más adelante si no la damos aquí. Pero me quiero referir a la crítica y pensamiento ambiental, que es transversal a todo lo que pasa en una comunidad, tanto de estrato socioeconómico 1 o 6. No tiene que ver el estrato socioeconómico, tenemos las mismas problemáticas, el aire es el mismo para todos, ¿cierto? El río es el mismo para todos, la ciclorruta es igual para todos, y entonces pensamos que hay posibilidades en esta clase de programas, esta ventana para expresar desde cualquier comunidad eminentemente lo ambiental, que va a ser pues lo importante aquí en este programa de aquí en adelante, pero pensamos que debemos de seguir insistiendo en fortalecer todos los procesos comunitarios independientemente en qué área nos vamos a mover. Bueno, eso está muy bien. Eso nos permite, querida teleaudiencia, dar una percepción de lo que estamos persiguiendo. Por supuesto que el pensamiento ambiental tiene una característica fundamental, es la biodiversidad. Aquí vamos a transitar por la diversidad de opiniones, por la diversidad de críticas, no vamos a asumir una posición institucional cerrada, ¿no? Por supuesto que somos libre pensadores y entendemos que así como la diversidad del ambiente, del entorno, de la oferta de recursos naturales es una garantía para la supervivencia, entendemos también que la diversidad de pensamiento es una forjadora de cultura. Yo me pregunto, doctor Dichter, en este preámbulo del primer programa de crítica y pensamiento ambiental, en el proceso penal, esa crítica de la prueba, esa crítica además de la crisis de la administración de justicia, ¿qué podemos decir frente a eso, doctor? No, pues, es mucho lo que hay que decir, ¿no? Digamos que desde el punto de vista de lo penal, como que es lo que me estás hablando, yo sí quisiera llamar la atención desde que desde hace mucho tiempo, desde hace unas 3 décadas o 4 décadas atrás, se ha venido planteando lo que llama precisamente una criminología crítica y un derecho penal crítico, en el sentido de que uno ya no entra, dijéramos, a percibir la criminalidad simplemente como un asunto proveniente de una norma que estableció una conducta como delito, sino que uno comienza a ver que otras cosas inciden en ese fenómeno que llamamos criminalidad, que tiene que ver precisamente con quiénes son los que crean la norma, cuál es la intención de la creación de la norma, si realmente, por ejemplo, el legislador está creando las normas con una intención sana, es decir, con un interés general o con intereses particulares. Y bueno,
A partir de allí, dijéramos, comienzan a surgir una cantidad de reflexiones que nos llevan, por ejemplo, a analizar fenómenos como el de Hidroituango o lo que tiene que ver con los recursos naturales, la depredación de los ecosistemas. Y entonces ya no va tanto solamente a que por ahí están cometiendo X o Y delitos, sino cómo de pronto el Estado, el establecimiento, es el que propicia todo ese tipo de situaciones y teniendo una visión más clara sobre ello, de esa realidad y de toda una cantidad de factores que entran en juego, pues obviamente ya viene todo un movimiento de juristas, de abogados, que sabiendo cómo se mueven las cosas, pues entonces comienzan a actuar no solamente frente al delito, sino frente al Estado, o frente a los particulares que están cometiendo el delito, sino frente a un Estado que es el que está propiciando todas esas condiciones. Eso es importante, ¿no? Inclusive hoy en día se habla de una criminología ecológica que tiene que ver con todo eso que nosotros ahorita estamos viendo, insisto, Hidroituango, el Amazonas, el atrato, las peleas y las luchas que estamos viendo ahorita en el Cauca, etc. Muy bien. Bueno, uno se hace esta pregunta. La gente cree que la crítica, en el buen sentido de la palabra, pertenece únicamente a los pensadores, pertenece únicamente a los intelectuales, pertenece a las élites. Pero uno desconoce lo que llamaba Orlando Falsborda el sentipensamiento, que es la sabiduría popular. Y esa sabiduría popular que se construye con los adagios, con los pensamientos, con los decires. David, ¿cómo se desenvuelve esa crítica en esos corrillos, en esas gradas, en esas montañas del Siloé Magdalena? Claro que sí, desde allá también se construye, porque no podemos cercenar el pensamiento de las comunidades populares. Y no hablamos solamente de Siloé, sino de Terrón, desde todos los corregimientos de la ladera. Aquí hay una cosa importantísima, porque de todas maneras, siempre en los escenarios que tenemos la oportunidad de expresarnos, hablamos de ese cuento que nos meten a nosotros, incluso en el mismo Cali pachanguero, que Cali es Cali y lo demás es Loma, y entonces, ¿de dónde diablos somos la mayoría de los de la gente que vive en los territorios de ladera en la ciudad? La mayoría de los corregimientos están en la zona de ladera. Claro, la gente termina teniendo una sabiduría popular, por ejemplo, saben por dónde va la quebrada, y entonces llegan los magos de la ingeniería y de la arquitectura y comienzan a entamborar quebradas, en el caso, por ejemplo, allá de la Isabel Pérez, y entonces le reducen el tamaño natural y le ponen bosculve, lo que llaman ellos un tubo de 80 centímetros de diámetro, lo rellenan con roca muerta y después le echan concreto, y la quebrada antes tenía una anchura más o menos de 2, 3, 4 metros, a veces 2,5, 1,80, pero de todas maneras el agua iba buscando su cauce natural y la gente iba acomodándose dependiendo de la entrada del agua. Y le explicaba a los ingenieros cuando iban a hacer eso, mire, el agua sale hasta acá, no les importó, entonces, ¿qué ha pasado? Allá han habido muertos, se han muerto 4 o 5 personas desde que se tamboró la quebrada. Eso es una respuesta más para contarles que de las comunidades, la gente, el ciudadano, el común sabe qué está pasando en su territorio y sabe también cuál es la solución a ese problema. Pero yo quisiera preguntar un poco en términos de lo penal, ustedes que son abogados, la pregunta es, ¿será que nosotros en este país, en medio de la crisis de la justicia, tenemos preparación en lo ambiental? ¿Será que hay jueces especializados en lo ambiental? ¿Será que hay fiscales especializados en lo ambiental? Dejo la pregunta para que me la contesten ustedes dos, señores abogados. Bueno, esa pregunta, por supuesto que el especialista, Víctor. Yo daré mis opiniones por el ejercicio de las acciones constitucionales. Pero en la perspectiva penal, doctor Víctor Zúñiga. No, Armando, usted sabe perfectamente que se supone que hay por ahí una jurisdicción especial que trata este tipo de asuntos, pero usted por su experiencia lo sabe perfectamente que es gente que no tiene la capacitación, la formación ni la conciencia real del asunto ambiental, de la gravedad de este tipo de conductas, de cómo inciden en todas unas comunidades, en seres vivos, que ya inclusive la Corte Constitucional se ha pronunciado en darle la calidad de seres vivos a los ríos, a los bosques. Entonces es una jurisdicción inoperante realmente. Si el sistema penal es un sistema fallido frente a unas conductas que son, dijéramos, las que más promocionan o sobre las cuales
se crea más impacto a nivel de los medios y vemos una impunidad gigante, peor en el caso de las de lo que tiene que ver con lo medioambiental. Y entre otras cosas porque allí se tocan intereses de sectores con mucho poder, que están inclusive detrás del poder del Estado, de los gobiernos, grandes empresas, grandes financistas. Entonces allí efectivamente no hay ni la conciencia, ni el interés, ni las herramientas, ni los mecanismos para que funcione esa justicia como tiene que ser. Bueno, dicen que no hay nada que sea más válido que el ejemplo. Yo tengo para contar lo siguiente, para contestar esa pregunta que David Gómez nos ha formulado. En diciembre del año 2017, con ocasión de la defensa del bosque seco tropical del río Lili y su humedal asociado El Cortijo, lugares en el sur de la ciudad en donde se tiene proyectada la construcción del Terminal del Sur del sistema de transporte masivo de la sucursal del Cielo. Estuvimos en noviembre en el búnker de la Fiscalía en Bogotá para formular la denuncia penal por la comisión de dos de los cuatro tipos penales que aparecen en el Código Penal colombiano, de los cuatro hechos punibles. Pues nos demoraron media hora, tengo de testigo al doctor Jesús Arias Huérfano, un colega ilustre en Bogotá que nos apoya, media hora para saber a dónde tenían que atendernos. Después de la media hora fuimos a la Dirección de Derechos Humanos, donde estaba la unidad de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Ahí tuvimos que esperar 40 minutos, nos hicieron pasar a una sala, nos ofrecieron un café, un sabroso, 40 minutos mientras aparecía una persona para que nos atendiera en el búnker de la Fiscalía, donde está la oficina del señor Martínez Neira, Fiscal General de la Nación, en Bogotá. Pues después de que llegó el ciudadano, el muchacho, el funcionario, que había hecho unos cursos sobre derecho ambiental, estuvimos dialogando una hora, nos pidió que radicáramos el documento ante la central de correspondencia. Entonces, después de conversar, fuimos, hay unos vendedores de salchichas y de hamburguesas, y ahí tienen un computador portátil, y uno llega y hace el memorial para todos los abogados que tienen un imprevisto ahí, y efectivamente resolvimos el tema y radicamos entonces el memorial. Pasado un mes, la señora directora de la Unidad de Delitos contra los Derechos Humanos nos contestó que por ser de gran importancia el tema, se lo había remitido a la Unidad Nacional de Lucha contra la Corrupción. Perfecto, pasó diciembre, llegó pues de regalo de Navidad, y en enero, pasado un mes y medio, la Unidad de Delitos contra la Corrupción nos dijo que por competencia se lo enviaba a la Dirección Seccional de Fiscalías en Cali. Ahí empezó Cristo a padecer. Pasaron aproximadamente 2 meses después de estar requiriendo qué era lo que pasaba. Finalmente, para abreviarles el cuento, nos tocó que formular una queja disciplinaria contra el director seccional de Fiscalías porque no pasó absolutamente nada con el denuncio por violación a los recursos naturales y el medio ambiente de altos funcionarios y autoridades ambientales del municipio de Santiago de Cali y del Valle del Cauca. Bueno, este entonces... No, simplemente iba a hacer el comentario que eso está como una tutela por ahí, que así como va a ir a parar es a la represa, ¿no? Vamos a contar ahora sobre una tutela, la famosa tutela en defensa del río Cauca. Bueno, mis queridos amigos, de esta manera estamos culminando el primer segmento de crítica y pensamiento ambiental. Vamos a dejarlos ahora con un video corto de un minuto que ha circulado por las redes sociales. Creo que DiCaprio, que es el actor de cine que estuvo en la famosa película de El Titanic, hace una cosa muy interesante y queremos compartirlo con ustedes. Presten mucha atención, por favor. Es un gran video. Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506.
Climate change is real, it is happening right now, and we need to work collectively together and stop procrastinating. And we need to support leaders around the world who do not speak for the big polluters or the big corporations. For the sake of your children, for the sake of your grandchildren, for the sake of life in this beautiful living planet, I ask you to stand on the right side of history. Un día todo es grupo, disfrazado de verdad, y una sarta de mentiras ha invadido.